Comenzar el debate de la iniciativa, pero al torno a favor, el proposant, el Grupo Podemos, y tiene la palabra la ilustre diputada Fabiola Meco por un terç màxim de 8 minutos. Muchas gracias, presidente, miembros del Consejo, señorías. Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, Podemos Podem, para defender la proposición de ley de modificación de la Ley 6/2002 de 2 de agosto de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana. No es hasta la primera vez que esta materia es tratada en esta Cámara. La pasada legislatura lo hizo hasta en 5 ocasiones y en todas ellas se votó en contra de modificarla. Cada votación, dicho sea de paso, con menos votos a favor y más abstenciones. Llegó a tener hasta 31, un tercio de la Cámara que no sabía, que no contestaba. Una norma que se planteó a propuesta conjunta del Partido Socialista y del Partido Popular. Esa sí que por procedimiento de lectura única, esa sí. Y que consiguientemente obtuvo el respaldo casi total de la Cámara, a excepción de los votos de Esquerra Unida. 13 días desde que se publicó la norma hasta que se aprobó. Un pacto en toda regla por el estatus de los expresidentes. Hoy Podemos, con esta iniciativa legislativa a la que el Consejo ha mostrado su criterio favorable para la toma en consideración, quiere insistir en la urgencia y en la conveniencia de la modificación del Estatuto de los Expresidentes. Estamos ante una norma finalista, pero sin utilidad para la ciudadanía. Estatuto quiere decir régimen jurídico, al cual en este caso están sometidos los expresidentes, o lo que es lo mismo, derechos y obligaciones que han de tener. Pero cuando uno lee esta norma, la lee, la relee, porque es breve, se puede hacer, se debe hacer. Yo lo he hecho varias veces. En ningún artículo encuentra el capítulo de las obligaciones, solo se encuentran prerrogativas y privilegios. Nada en esta norma les obliga a hacer nada, nada les limita, ni les sanciona en caso de faltar al decoro ni a la dignidad del cargo. Nada. Miren, cuando uno recibe clases de derecho, desde los primeros días le insisten a uno en que para interpretar la norma hay que buscar la finalidad de la misma. Y a veces las exposiciones de motivos dan la pauta. Y esta lo hace. Dice, textualmente leo, se pretende así garantizar que los expresidentes de la Generalitat puedan atender sus necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas. Este es el problema de fondo, que no son sus necesidades de presencia social las que han de atender los expresidentes, sino las necesidades de la ciudadanía valenciana, que son sustancialmente más importantes y acuciantes que las de la presencia social de ellos. Vivienda, dependencia, salud, educación, servicios sociales y otras. ¿No es para atender estas necesidades para lo que se les eligió como presidentes y para lo que se supone que esta norma les premiaba con privilegios al dejar el cargo? ¿En qué se traduce la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas? ¿Quién lo mide? Esta es una norma finalista y sin utilidad para la ciudadanía. El fin de la misma está claro, que los expresidentes tengan todo tipo de prebendas tras dejar su cargo y que no encuentren ningún impedimento, ni temporal ni material, a la hora de compatibilizar estos privilegios con el espacio público o privado al que deciden después incorporarse. La norma del 2002 contempla varios reconocimientos honoríficos y privilegios para los expresidentes. Privilegios materiales, una oficina hoy situada, parece, en el Palau de Pineda, un vehículo oficial, privilegios personales, dos asesores, un chófer y personal de seguridad. Y el último privilegio, el derecho a ser miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo. Los expresidentes de la Generalitat vinculados al PP se han acogido de manera diferenciada a estos privilegios. Unos a la seguridad, el señor Zaplana, el señor Fabra a todo menos al Consejo Jurídico Consultivo y el señor Camps a todo el PAC. La pregunta que se haría cualquier valenciano o cualquier valenciana nos la hacemos hoy aquí. Todos estos privilegios que se costean desde el erario público, ¿para hacer o por hacer el qué? Pues miren, no se sabe. Estamos ante una norma que privilegia y que guarda silencio. 4 artículos, 4 de reconocimientos y privilegios y 3 silencios clamorosos. Opacidad y silencios clamorosos. Esa es la norma. El silencio, el primer silencio en la norma, no se dice cuáles son las funciones o las tareas que han de desarrollar los expresidentes durante el disfrute de los privilegios, ni cómo ni cuándo han de rendir cuentas de lo hecho.
Dinero público que no hay obligación de justificar. Dinero de todas y de todos que no sabemos a qué se aplica y en interés de quién. No se les obliga a publicar su agenda, a presentar una memoria de actividades o tampoco a justificar económicamente los gastos hechos con cargo al erario público. Dinero público que ha sido asignado y que no sabemos en qué beneficia a la ciudadanía valenciana. Lo que sí que sabemos es que ese dinero deja de estar destinado a una ciudadanía que está cansada ya de ver, que está cansada de ver cómo los de arriba no aprenden que los de abajo ya no tienen más agujeros en el cinturón. Es paradigmático que cuando se concede una ayuda, una subvención, una beca a cualquier persona, a cualquier valenciana y valenciano, se le exijan una serie de requisitos para dársela y también una serie de resultados y objetivos para quitársela. Aquí no. Aquí a los expresidentes se les presupone su capacidad y su voluntad de trabajar y de hacerlo, y hacerlo bien, por el interés general. Miren, como decía Eduardo Galeano en su libro Patas arriba, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. El segundo silencio, no hay ni un artículo destinado a la renuncia voluntaria o forzosa ni a la revocación parlamentaria, ni tan siquiera en casos justificados por condenas firmes en tribunales. Entonces, si se conocen sucesos, si se conocen hechos acaecidos antes, durante o después del ejercicio del cargo, que lo hacen indigno para seguir disfrutando los honores y los privilegios, ¿qué pasa? No pasa nada porque la norma no lo contempla, queda en manos de la persona afectada, de su partido, de la propia institución, mover ficha, en fin, lo mismo de siempre. El tercer silencio, no hay incompatibilidades. Los expresidentes pueden compatibilizar sus privilegios con su dedicación, cualquiera que sea, al ámbito público o privado. Hablamos efectivamente de las puertas que giran. Unas que llevan de lo público a lo privado, a ese sector privado que ha sido favorecido y de qué manera, desde lo público, luz, gas, telefonía, que no se ha traducido en bienestar para la ciudadanía, pero sí para algunas personas. De más alto nivel, el señor González en Gas Natural Fenosa, el señor Aznar en Endesa y en nuestro territorio el señor Zaplana en Telefónica. También están las puertas que giran de lo público a lo público, en la Comunidad Valenciana, de la Presidencia de la Generalitat al Consejo Jurídico Consultivo, y el señor Fabra, hoy senador territorial, acogido también a los beneficios, a los privilegios de expresidente. Doblete que en su caso pudo ser triplete. Del Consejo Jurídico Consultivo también habrá que hablar también y pronto. En definitiva, señorías, estamos ante una norma impropia de un sistema democrático que no estuvo a la altura de la labor de un legislativo en su día, pero que menos aún lo está hoy con lo que estamos viviendo a nivel político, donde han sido presidentes de esta comunidad de diputados y, sobre todo, atendido el contexto de emergencia que vive la ciudadanía valenciana, a la que se le debe su bienestar y, de manera inaplazable, la satisfacción de sus necesidades básicas, que son derechos fundamentales, por encima de los cuales no debe estar ni está nadie. La dignidad de un alto cargo no se mide por ir acompañada de privilegios. Para Podemos, no. Por eso, nosotros sostenemos que el reconocimiento social a nivel honorífico y protocolario es suficiente para quien tuvo el honor de ostentar la más alta magistratura de esa comunidad, y por eso hemos planteado el mantenimiento de los artículos 1 y 2.1 en su redacción original. No así los artículos 2.2, 3 y 4, de los que planteamos su derogación por razones prácticas de memoria de un pasado que es presente de desigualdad social y de corrupción de política, y de la apuesta por un futuro de unas instituciones dignas de reconocimiento social por su acción y no por su estatuto privilegiado. Concluyo, no es el estatuto de los expresidentes el que contribuye al fortalecimiento de las instituciones de autogobierno. A su fortalecimiento contribuyen políticos responsables, cómplices con los derechos de su ciudadanía y de su territorio, cómplices con la dignidad de un pueblo. Voten a favor de esta propuesta y estén a la altura de la democracia, de la regeneración política y del sentir de lo que es justo, pero para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias, ilustre diputada. A continuación.